En una base de la Marina en Matamoros son presentados 17 sospechosos de pertenecer al Cártel del Golfo, capturados en varios operativos desplegados en el norte del estado de Tamaulipas. Los militares les decomisaron todo un arsenal, armas largas, municiones, cartuchos, cascos antibalas y uniformes. 101.533 municiones de diferentes calibres, 1.200 cargadores para armas de fuego, 6 granadas de mano, 125 uniformes tipo militar. El gobierno asegura que la ola de violencia es derivada en parte del aumento en el tráfico de armas provenientes en su mayoría de Estados Unidos que van a parar a las manos de la delincuencia organizada. De ahí que los dos países busquen herramientas para desmantelar el comercio ilegal en la frontera común. Gracias a un convenio bilateral, México tendrá acceso a una base de datos sobre la venta de armas en Estados Unidos. Es un sistema electrónico que tenemos en Estados Unidos, que es el sistema básico para toda la información de venta de armas que existe en Estados Unidos y es utilizado para rastrear armas y averiguar en dónde fueron vendidas. Aún así, se necesita mayor cooperación. Sin embargo, resulta indispensable apretar el paso y estrechar el trabajo coordinado para hacer frente a los desafíos que ambas naciones vislumbramos. Según estudios recientes, hay 15 millones de armas ilegales en México, compradas en 12.000 puntos de venta en la frontera estadounidense. Los Estados Unidos saben en dónde están las fábricas de armas, saben en dónde están los expendios de armas, saben a quién le compran las armas. Otro de los acuerdos suscritos busca combatir el lavado de dinero. Por ese convenio, Estados Unidos le regresará a México $2.900.000 por una multa que le impuso a una empresa que incurrió en lavado de dinero. El objetivo es utilizar esos recursos para comprar equipos para combatirlo. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.